Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y el día de hoy me gustaría mostrarles, voy a estar abriendo esta cajita sorpresa que me llegó y plantando las suculentas, son suculentas, suculentas que llegaron aquí. Este video va a estar patrocinado por Best Succulents USA y esta tienda, amigos, es de Lily Succulents USA. Ya les hice un video anteriormente, pero el día de hoy esta cajita, aparte del regalo que trae para mí, también va a incluir un regalo para ustedes. Ya les voy a estar hablando de esto, así que quédense hasta el final de este video. Entonces, vamos a ver qué trae aquí. Bueno, pues miren, quiero mostrarles primero, como siempre, que vienen bien envueltitas. Traen su protección, esto es para el frío también, aparte para que las suculentas no se maltraten. Bueno, las voy a sacar y ya les muestro. La vez pasada que me enviaron las suculentas, también me mandaron de regalo estas, miren. Estas pincitas, yo creo que también ella las tiene ahí en su tienda, que son súper prácticas para las suculentas. Y a mí se me olvidó mostrarlas, ya no miré hasta el final de la caja que también venía esto. Bueno, pues ahora les muestro. Nunca es tarde, ¿verdad? Le ponen arriba y abajo, súper, súper bien. La vez pasada las suculentas que me enviaron, ahorita les voy a estar mostrando, ya enraizaron muy bien y se han puesto preciosas. Bueno, el que ha crecido pues es el aeonium, que les digo que en esta temporada los aeoniums crecen en el tiempo que está más fresco, un poco frío. Y me enviaron también un cotiledón orbiculata. Ese pues no ha crecido porque ese es de más lento crecimiento, pero ya sé que ya está bien establecido porque la suculenta, les digo, ya no se mueve. Y cuando una suculenta ya está bien firme donde nosotros la hemos plantado, es indicación de que ya enraizó muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con las suculentas. Me enviaron 3 suculentas. Voy a abrirlas, las planto y mientras las planto les voy a estar comentando de qué va a tratar esto. Bueno, esta que me enviaron es una Echeveria agaboides Romeo Rubí. Entonces también estas suculentas, amigos, que voy a estar desempacando hoy, ustedes la pueden conseguir en su tienda. Ellos tienen estas suculentas. Y vienen, pues como pueden ver, bien envueltitas. Me gusta cómo las envían, que les ponen esta protección, miren. Así que no se maltrata para nada nuestra suculenta. Va a llegar muy bonita. Aparte de que el envío, les digo, ellos hacen envío bien rápido. Bueno, pues me enviaron una de las agaboides rojas. ¡Ay, está preciosa! Está preciosa. Miren esto. Súper estresada. Estas de por sí son bien rojitas, ¿verdad? Está hermosa. Miren, está de buen tamaño. Otra más a la colección de agaboides. Y por aquí está otra. Esta se llama Echeveria Shy, algo así. Les voy a estar dejando bien el nombre en la pantalla como quieran. ¡Wow! ¡Es preciosa! ¡Ay, qué bella! Esta sí no la había visto nunca. Miren qué cosa tan bonita. Rojita, picudita. Ojalá que crezca bastante. Bueno, bueno, la última. Esta es una subsesilis, Echeveria subsesilis variegada. Bueno, estas son muy delicadas estas. Le falta un poquito de sol nada más. Pero viene bien. Miren. Está gigante, ¿eh? Variegada preciosa. Le va a quedar chiquita la maceta que traje para ella.
Bank. Bueno, pues voy a iniciar plantando a la subsessilis. La voy a estar plantando en esta que es una macetita de barro. Ahora sí voy a utilizar una de barro. Aunque no lo crean, ya me estoy quedando sin macetas. Siempre tengo mi guardadito de macetas. Y ahora tengo pero puras chiquititas y necesito como... Para estas deben de ser pues un poco más anchas. Y le voy a poner una maceta no tan profunda porque pues ella solo trae raíces, pero no trae tantas también. Y pues quiero que enraice rápido. La tierra, amigos, que estoy utilizando es una tierra que es muy mineral. Ya saben que yo utilizo la perlita para que se seque rápido la tierra. Y pues a las suculentas les encanta. Aquí estoy utilizando la turba de musgo, que le llaman pitmos ahora. Ahora estoy utilizando el pitmos con perlita y el humus de lombriz. Esa es la tierra que estoy utilizando ahora. Ahora no estoy utilizando la turba de coco, no tengo. ¿Ven? Les digo que cuando yo no tengo una cosa, pues utilizo el otro. Entonces, no siempre hago el sustrato igual. La cosa es que quede drenante para que la suculenta se seque rápido y la suculenta la podamos estar regando con un poquito más de frecuencia y pueda crecer bonita y pues claro que no se pudra. Así va a quedar. Ya de ahí le coloco sus piedritas. Ya para la gaboides voy a estar utilizando esta, miren que es una maceta de cerámica. Ella trae su plato aquí, pero yo, saben que le hice el hoyo que pasara el plato también. Y aquí en la parte de abajo solamente le coloqué unas piedritas que me gusta colocarle para que tenga todavía más drenaje. Porque estas suculentas en tiempo más, un poco más frío, más fresco, sí las podemos regar con un poco de frecuencia. Pero cuando viene el verano, estas entran en reposo, entonces hay que darle menos riego. Y no quiero que esté en una maceta con tanta tierra, pues. Porque ya me ha pasado que estaba a punto de perder agavoides. Porque yo anteriormente las quería tratar como trato a las demás suculentas. Y no es igual, ¿saben? No es igual. Lección aprendida. Y quiero mostrarles que aquí tengo creciendo otra gaboides. Miren, esta no sé qué variedad será, pero está muy bonita. La adquirí bien pequeñita. Miren, ya me dio un hijito. Ven, está creciendo una maceta, pues como donde he colocado esta. Así que sé que sí va a crecer bonita. Bueno, y por último voy a estar utilizando este búho, miren. Y le voy a poner su copete, que va a ser esta preciosa suculenta. Bueno amigos, pues así han quedado estas bellezas. Me encanta, me encanta. Ya no tengo remedio, ¿verdad? No hay más si son agavoides, que vengan las que quieran. Bueno amigos, para que ustedes también puedan obtener una cajita feliz y tengan una sorpresa como esta, les voy a estar dejando toda la información en la descripción de este video, pero también déjenme comentarles cómo va a estar esto. Para que ustedes participen, va a ser una rifa que se va a hacer. Y para que participen, el primer requisito es que tienen que vivir en USA. Tienen que estar viviendo aquí en Estados Unidos para que puedan recibir su cajita sorpresa. Porque ellos no hacen envíos internacionales, solo aquí dentro del país. Ese sería un requisito. El otro es que tienen que estar suscritos al canal de Lily Succulents USA. Tienen que estar suscritos también en mi canal, en los dos canales. Si es que ya son seguidores de más tiempo o miren algunos de sus videos para que vean que ella también les pone buen contenido. Me gusta porque nos muestra también hasta la tierra que utiliza, cómo curar las suculentas a veces sin químicos. Ella lo hace así naturalmente, entonces también tiene muy buen contenido. Si ustedes quieren mirar otro de sus videos, pues claro, no está de más. También van a dejar un comentario en este video, que suculenta, lo mismo, que suculenta les gustaría ganarse. Y pues ya, si me quieren dejar ahí alguna otra cosita a mí, pues díganme. Y van a ser dos ganadores que se van a seleccionar.
Van a ser dos certificados que se les van a estar dando. Uno va a valer por $100 y el otro va a valer por 120 a cada ganador. Cada ganador se va a llevar un certificado para que lo canjeen en la tienda de Best Succulents USA. Y ellos les van a enviar todo gratis. No van a pagar envío, no van a pagar nada. Y muy importante, amigos, no dejen más información, no nada de números de teléfono, direcciones, nada en el comentario. Solamente de qué estado nos saludan y qué suculenta se quieren ganar y pues por qué les gustaría ganarse la suculenta. Algo así, adornen ahí su comentario bonito. Y pues vamos a ver, les deseo mucha suerte que ganen este certificado para que puedan adquirir cualquiera de estas hermosas suculentas. Y así de fácil va a ser, amigos. Así que vamos a cruzar deditos para que ganemos ese certificado. Y más adelante yo les voy a estar haciendo el video donde les voy a anunciar quiénes van a ser los ganadores de este certificado, que van a poder obtener su cajita sorpresa totalmente gratis. Bueno, pues amantes de las plantas, yo espero que este video les haya gustado, amigos. Si es así, recuerden dejarme un me gusta. Recuerden dejar sus comentarios para que se ganen esa cajita sorpresa. Nos vemos en el próximo video y les deseo un hermoso día. Pásenla bonito.